les traigo una secuencia en donde estaremos trabajando con nuestro séptimo chakra, Sahasrara, ubicado en nuestra coronilla, que es la parte más alta de nuestra cabeza. Este centro energético es el que se encarga de nuestra conexión con el mundo espiritual, es decir, con esta fuerza superior que crea todo lo que es, con nuestra conciencia universal y con todo lo que existe. Así que bienvenidos, preparen su tapete y comenzamos. Vamos a comenzar sentadas en una postura cómoda en tu cojín de meditación, con las manos encima de tus rodillas y con la espalda completamente alargada. Hombros relajados, barbilla paralela al piso y vamos a cerrar los ojos. Y vamos a hacer tres respiraciones profundas que nos centren en el momento presente. Toma una inhalación profunda por tu nariz y suelta todo el aire por tu boca. Otra vez, inhala profundo por tu nariz y suelta el aire profundo por la boca. Una más, inhalo profundo por nariz y exhalalo todo por la boca y suelta. Además de soltar el aire, suelta tu espalda, tus hombros, relaja tu cuello. Y centra tu atención en tu respiración, que en este momento empezamos a usar como ancla para mantenernos en el momento presente. Me voy a la respiración que siempre está presente. Todo el tiempo, desde que nazco hasta que muero, estoy respirando. Observa cómo entra y cómo sale el aire por tu nariz cada vez que respiras. Nota la profundidad de tu inhalación, la profundidad, la duración de tu exhalación. Y no la modifiques, no la controles. Deja que tu cuerpo respire por sí mismo y tú, tu conciencia, sea el observador de esta respiración. Y ahora vamos tomando conciencia de nuestro cuerpo. Lleva primero tu atención hacia tus piernas y observa cómo están acomodadas. Siente qué pierna tienes adelante, cuál pierna tienes atrás. Y observa tu espalda. Ve siguiendo vértebra por vértebra desde tu espalda baja, ve subiendo, sintiendo tu columna vertebral a la espalda media y hasta llegar a tu espalda alta. Observa tu cabeza y lleva tu atención finalmente a la coronilla, donde se encuentra ubicado tu séptimo chakra, Sahasrara, en la parte más alta de tu cabeza, en la coronilla, en donde se da esta conexión con todo lo que es en el universo. Ser superior, con todo tu mundo espiritual,
vamos a poner nuestra intención del día de hoy. Te voy a pedir que lleves tu atención ahora hacia tu entrecejo, donde se encuentra ubicado nuestro sexto chakra, Ajna, en este lugar donde podemos visualizar, donde imaginamos, que es el centro de la frente. Y desde ahí, pon tu intención para el día de hoy. Recuerda que puedes formular como en forma de decreto una frase en afirmativo y en tiempo presente. Algo como si ya lo fuera, ya es lo que estás pidiendo, tu intención de hoy. Repítela en forma afirmativa 3 veces. Tómate tu tiempo. Cuando esté lista tu intención de hoy, te voy a pedir que abras tus ojos y vamos a empezar con nuestro pranayama del día de hoy, que va en esta misma línea de la energía que vamos a trabajar, y es Nadi Sodhana, que consiste en alternar la respiración en las dos fosas nasales. Entonces, vamos a empezar tapando nuestra fosa nasal derecha. Te voy a pedir que levantes tu mano derecha y vas a llevar los dedos índice y medio hacia abajo, dejando anular y meñique, y tu dedo pulgar de esta forma. Si es complicado, háganlo como puedan, no pasa nada. Este es el mudra que se usa para el Nadi Sodhana. Entonces voy a tapar la fosa nasal derecha y voy a tomar una inhalación en 2 tiempos por el lado izquierdo. Voy a retener el aire por 8 tiempos para después exhalar por la fosa nasal, la otra fosa nasal, la derecha, en 4 tiempos. ¿Ok? Entonces empezamos. Tapo fosa nasal derecha, inhala por la izquierda en 2, profundo. Reténlo. Exhala por derecha en 4. Y vuelvo a inhalar por el mismo. Inhalo en 2. Reténlo. Y exhalo por izquierda en 4. Inhalo izquierda en 2. Reténlo. Y exhalo por derecha en 4. Inhalo derecha en 2. Reténlo. Y exhalo por izquierda en 4. Inhalo en 2. Reténlo 8. Exhalo por derecha en 4. Inhalo derecha 2. Reténlo 8. Exhalo por izquierda en 4. Uno más, inhalo en 2. Reténlo 8. Y exhalo por derecha en 4.
Una vez más de cada lado, inhala 2 por el lado derecho. Reténlo 8. Exhala por el lado izquierdo en 4. Inhalo 2 por izquierda. Reténlo 8. Y exhalo derecha. Y soltamos. Y empezamos a respirar de manera natural. Quédate un momento ahí, observando tu estado actual, tu sistema nervioso, cómo está tu mente después de la respiración, si lograste callar los pensamientos. Y vamos quitando nuestro cojín de meditación para empezar con nuestra práctica, la secuencia física. Entonces deja tus manos primero a los costados de tu cuerpo, espalda bien alargada, hombros relajados, espalda activa. Inhalando, llevo los brazos hacia arriba. Entrelazo dedos de las manos, proyecto las palmas hacia el cielo. Vamos a calentar bien los brazos y las muñecas, hombros, recordando que vamos a trabajar posturas invertidas. Mucho parado de manos, mucho parado de cabeza, mucho equilibrio. Ahora lleva las palmas de las manos así como están entrelazadas hacia enfrente. Gira tu pelvis hacia el ombligo, como si tus manos se empujaran hacia la pared de enfrente. Y regreso otra vez a la postura inicial, los brazos a los costados de las orejas, palmas hacia arriba. Vas a flexionar ahora tu brazo derecho y con la mano izquierda toma tu codo y empújalo un poquito más atrás de tu cabeza, alargando el tríceps, estirando. Y regreso otra vez, brazos arriba, cambia de lado, flexiona tu codo izquierdo y con la mano derecha lleva tu tríceps bien alargado, llevando el codo hacia atrás de tu cabeza. Regresa otra vez tus manos arriba y ahora lleva brazos atrás de la espalda, entrelazo dedos de las manos, giro los hombros hacia atrás y llevo mi barbilla al pecho. Regreso la mirada hacia enfrente, última vez lleva los brazos hacia arriba. Y exhalando, llevo mis manos hacia el piso, palmas de las manos al tapete y te cambias a los cuatro puntos. Voy a amarrarme el pelo para que no me estorbe. Aquí a los cuatro puntos, a respiración de gatos y vacas, para calentar la columna vertebral, inhala, proyecta tu pecho hacia enfrente, abre el corazón, exhalo, giro pelvis al ombligo y empujo con mis manos el piso. Otra vez inhalo a la respiración de la vaca, exhalo al gato, giro pelvis al ombligo y empujo con mis manos el piso, apoyo dedos de los pies y elevo mis rodillas a unos centímetros del piso, activando el cinturón escapular, que son los brazos y las escápulas, y activando mi abdomen, el centro del cuerpo, nuestro core, desde donde sale la fuerza para las posturas invertidas. Ahora lleva tus piernas, tu cadera, arriba y atrás, a tu perro boca abajo. Baja las plantas de los pies al piso, palmas de las manos también. Cinco dedos de las manos bien plantadas, con el dedo medio apuntas hacia el frente. Y desde aquí, empecemos con nuestra respiración Ujjayi, inhalando y exhalando por la nariz. Cada vez que exhalas, es como si empañaras un espejo con tu nariz, manteniendo tu boca cerrada.
Mueve tu cabeza a decir que no. Y después mueve la cabeza a decir que sí. Y suéltala. Inhala, sube tus talones. Exhala, flexiona tus rodillas, llevas la mirada hacia tus manos y caminas en uno o varios pasos al frente del tapete. Inhalando, alarga tu espalda. Exhala, lleva frente a rodillas. Otra vez, inhala, alarga tu espalda, mirada al frente. Suelta el aire por la boca, lleva frente a rodillas. Ponte de pie, incorpórate despacio, inhalando, lleva los brazos hacia arriba. Exhalando, lleva las manos al centro del pecho y quedas aquí viendo hacia el frente. Nuevamente, saludo al sol, inhalo, llevo brazos arriba. Exhalando por el centro del cuerpo, lleva manos hasta el piso. Inhala, larga tu espalda. Y da un paso largo hacia atrás a la plancha. Flexiona las rodillas y haces el flow al perro boca abajo. Otra vez, inhalo, voy a la plancha. Flexiono rodillas exhalando hasta el perro boca abajo. Otra vez, inhalo a la plancha. Exhalando, flexiono rodillas al perro boca abajo. Y me quedo ahí en el perro boca abajo. Un par de respiraciones más profundas. Lleva el ombligo adentro. Y ahora inhalando, sube tus talones. Exhalando, flexiona tus rodillas, mirada hacia tus manos y caminas en uno o varios pasos al frente del tapete. Inhala, larga la espalda, mirada al frente. Y exhala, frente a rodillas. Inhalo, llevo los brazos arriba. Y exhalando, llevo manos al centro del pecho. Flexiono rodillas, bajo mi cadera. Postura de la silla, utkatasana. Brazos a los costados de tus orejas. Toma los codos opuestos aquí, haciendo una variación, tomando codos opuestos. Activando tu espalda. Y estirando nuevamente los tríceps. Lleva las dos manos al piso. Caminas hacia atrás a la plancha. Rodillas al piso, al primer chaturanga. Flexiona tus codos pegaditos a tu cuerpo. No toques el piso con el pecho. Inhalas a perro boca arriba. Activa tus piernas. Separa rodillas del tapete. Abre tu pecho relajando, los hombros mirada hacia arriba. Y exhalando me voy a perro boca abajo, con la cadera arriba y atrás. Lleva tu pie derecho en medio de las manos, baja tu talón izquierdo y sube a guerrero 1. Palmas juntas, abre tu garganta. Dos manos al piso, plancha. Y antes de nuestro chaturanga, vamos a calentar un poco las escápulas. Empuja con tus manos el piso a una plancha alta y regresas plancha normal. Empuja plancha alta, regresas plancha normal. Uno más, empuja plancha alta, regresas plancha normal y con o sin rodillas, chaturanga dandasana. Inhala, perro boca arriba y exhala, perro boca abajo. Lleva tu pie izquierdo ahora al frente del tapete, baja tu talón de atrás, guerrero 1, palmas juntas. Lleva dos manos al piso, plancha. Con o sin rodillas, chaturanga dandasana. Inhalo, perro boca arriba. Y exhalo, voy a perro boca abajo, llevándome la cadera arriba y atrás. Ombligo bien adentro en este perro boca abajo. Trata de estirar tus rodillas y llevar los talones hacia el piso. No olvides mantener tu respiración Ujjayi a lo largo de toda la práctica.
Inhalando, sube talones. Exhalando, flexiona rodillas, mirada hacia las manos y caminas en uno. Varios pasos al frente del tapete. Inhalo, alargo la espalda. Exhalo, frente a rodillas. Flexiono rodillas, regreso a Utkatasana. Y exhalando, manos al centro del pecho, estira rodillas y terminamos con nuestro saludo al sol B. Regresamos a Utkatasana, postura de la silla. Siéntate y lleva los brazos a los costados de tus orejas. Esta vez lleva tus brazos hacia atrás, entrelaza dedos de las manos y abres el pecho. Ahora lleva tus dos manos al piso. Flexionando rodillas, acomódalas a Bakasana. Lleva las rodillas a tus tríceps. Si todavía no te sale, deja los pies en el piso. Si ya puedes con el equilibrio, empieza subiendo un pie y luego el otro pie. Si es una postura que ya domina, sube los dos pies al mismo tiempo. Ahora vamos a empezar llevando, caminando o brincando. Lleva tus dos pies hacia atrás a Chaturanga Dandasana. Inhala, perro boca arriba, abre el pecho. Exhalo, perro boca abajo. Pierna derecha, arriba y al aire. Lleva pie derecho, rodilla derecha a la nariz. Ombligo bien adentro. Otra vez, pierna derecha atrás, arriba y al aire. Rodilla derecha a tu nariz. Mirada en medio del tapete, en medio de tus manos, pie derecho al centro, al frente del tapete, baja talón izquierdo. Entramos a guerrero 2. Brazo al frente, brazo derecho al frente, brazo izquierdo atrás, los brazos en una misma línea y la mirada en el dedo medio de tu mano derecha. Ahí te atrapa la conciencia, ahí estás enfocada. Ahora lleva tu mano izquierda atrás, brazo derecho arriba. Inviertes tu guerrero y alargas toda la lateral derecha del cuerpo para después regresar, lo vamos a hacer fluido, manos atrás de la espalda, entrelazo dedos de las manos, abro mi pecho y entro al guerrero humilde, me llevo la coronilla hacia el piso pasando por dentro de la rodilla derecha, estira codos. Dos manos al piso, Vashistasana, gira sobre tu lado izquierdo y lleva tu pierna derecha por encima de la izquierda, que sería un Vashistasana, justo como con la alineación como va, o puedes hacer una variación a las avanzadas. Flota la pierna derecha. Y entre más actives el cuerpo, menos pesas y menos peso hay en tu brazo y en tu pierna de base. Regresa nuevamente a una plancha. Deja tu pierna derecha flotando si es que la tienes, si la despegaste en el Vashistasana, para de la plancha irme al perro boca abajo y pierna derecha regresa a su lugar. Inhalando, subo los dos talones. Exhalando, flexiono las dos rodillas y vamos a empezar a brincar a Malasana. Entonces subes talones, flexiona rodillas y brinco a los pies caer por fuera de mis manos a la postura de Malasana. Manos al piso. Volvemos a entrar a Bakasana. Fíjense bien, ahora lo vamos a hacer, este segundo Bakasana en esta segunda vuelta, en la secuencia del otro lado. Vamos a entrar a Bakasana, al cuervo, para hacer el tripié, nuestra primera inversión del día de hoy, poner la coronilla en el piso. Las que todavía no se paran de cabeza, no se preocupen, quédense ahí con las rodillas flexionadas y recargadas en tus tríceps. Las que quieran subir, primero establézcanse, después suben. Regresamos y nos vemos nuevamente en Bakasana para seguir con la secuencia. Entonces,
Entro a Kasana. Vete quedando en donde sea tu nivel. Coronilla al piso, despacio. Y subo piernas, rodillas. Si te quieres quedar con las rodillas en el tríceps, aquí te quedas. Pies juntos. Los dedos gordos se tocan entre sí. Si puedes subirlo, evolucionarlo. Lleva las rodillas al pecho, punta de los pies hacia arriba, hacia donde vas a ir. Si estás estable y te animas, lleva las piernas hacia arriba y recuerda sentir el cuerpo para que se alinee. Tienes que estar en una línea recta. Respiras la postura. Empuja con tus manos el piso, no dejes que tu cuello cargue todo el peso del cuerpo. Sobre todo toma conciencia de tu séptimo chakra, tu coronilla, que hace contacto con el piso. Y la energía está fluyendo hacia tu cabeza. Regresamos desde donde estés, lleva las rodillas hacia tus tríceps otra vez abajo de las axilas. Y si entras a Bakasana de regreso, ve quitando la cabeza despacio, sin que la cadera se vaya, te jale hacia atrás. Y vamos de aquí unimos al segundo bloque, lleva las piernas caminando o brincando atrás a Chaturanga Dandasana. Inhalas a perro boca arriba. Exhalas, entras un momento a la postura del niño para recuperarte y empezar con nuestra secuencia del lado izquierdo, con este bloque. Entonces respiro, 5 respiraciones profundas en la postura del niño. Y regresamos a perro boca abajo. Pierna izquierda arriba y al aire. Rodilla izquierda conecta con nariz. Ombligo bien adentro. Activa tu core. Otra vez arriba y al aire. Rodilla izquierda conecta con tu nariz. Mirada en medio de las manos. Da un paso largo. Pie izquierdo en medio de las manos. Bajo talón derecho y subo a guerrero 1. Mano izquierda al frente, derecha atrás, guerrero 2. Mirada en el dedo medio de tu mano izquierda. No te pierdas. Que tu mente, tu conciencia e incluso tu intención estén aquí y ahora. Invertido, mano derecha atrás, izquierda arriba, te alargas. Regreso, guerrero humilde, manos atrás de la espalda, entrelazo dedos de las manos, abro el pecho y me llevo la coronilla hacia el piso, pasando por dentro de mi rodilla izquierda. Regresa tus dos manos al piso y entramos de la plancha, me voy directo a Vashistasana, misma variación que hayas hecho, las avanzadas. Si pueden subir su pierna izquierda, activando todo el cuerpo para que la mano del piso, que toque el piso, y la pierna no estén cargando todo tu cuerpo. Activa todos los músculos del cuerpo y cada músculo se carga a sí mismo, cada parte del cuerpo. Si es intenso, baja tu pierna izquierda al Vashistasana normal. Si este todavía te cuesta trabajo, lleva el pie izquierdo en medio del tapete, la planta del pie izquierdo. Desde donde estés, gira la plancha. Si tienes la pierna izquierda arriba, sosténla arriba. Y nos vamos a Ekta Pada, Adho Mukha Svanasana. Perro boca abajo, con tu pierna izquierda primero arriba y atrás. Estiras y la bajas a perro boca abajo, con piernas separadas al ancho de tu cadera. Vamos al brinco. Esta vez quiero que intentes llegar en un salto a Bakasana, si es que ya tienes la postura. Si no, vuelves a brincar a Malasana, ¿se acuerdan? Los pies por fuera de las manos. Entonces, inhalando, sube talones. Exhalando, flexiona rodillas. Llevas mirada hacia tus manos.
y das un salto, ya sea a Malasana o a Bakasana. Ahora voy a yo hacer el de Bakasana. Sube talones, flexiona rodillas, brincas y flexionas los codos de inmediato para que cuando caigas tus codos estén ya flexionados y listos para entrar a la postura. Como puedas entrar a Bakasana, no pasa nada. Volvemos a hacer coronilla al piso, rodillas al techo, pies apuntando hacia arriba, o puedes quedarte con las rodillas presionando tus tríceps, recargados aquí. Si lo puedes evolucionar, rodillas al techo, pies apuntando hacia arriba, y si estás en equilibrio y sientes la confianza de hacerlo, lleva los pies hacia arriba y alíñate en una línea recta. Con las manos y los hombros bien activos, empujas el tapete, liberando el cuello del peso de tu cuerpo. Si estás en equilibrio, es probable que sientas que las piernas no pesan, porque se alinean perfecto a la columna vertebral. Regresa desde donde estés a Bakasana, al cuerpo. Quita despacio tu cabeza. Y das un paso o brinco hacia atrás. Inhalas a perro boca arriba. Bajas rodillas al piso. Postura del niño. Lleva las pompas hacia atrás encima de los talones. Y la frente al piso. Y recuperas. Regresamos a perro boca abajo, cadera arriba y atrás. Pierna derecha arriba y al aire. Pie derecho en medio de las manos, corredor alto. Manos al centro del pecho. Giro hacia mi lado derecho, conecta el codo izquierdo por fuera de la rodilla. Derecha, mirada hacia atrás. Si puedes evolucionarlo, lleva mano izquierda al piso, brazo derecho arriba. Regresa dos manos al piso a corredor bajo. Bajo rodilla y empeine. Vamos a calentar la espalda para el delfín. Inhalo, llevo los brazos hacia arriba, Kapyasana. Proyecto el pecho hacia el cielo. Ahora toma codos opuestos. Abres tu pecho y mira al cielo. Lleva la pelvis y la cadera hacia el piso. Regreso dos manos al tapete. Libera tu rodilla izquierda, apoyando el pie izquierdo. Ahora, pierna derecha atrás a la plancha. Camina un paso tus manos hacia el frente y bajas codos al piso. Entras a la plancha en antebrazos. Sosténlo. Lleva pelvis al tapete, abres el pecho, inhala. Postura de la esfinge, exhala, lleva frente al piso. Otra vez inhalo, esfinge. Voy de regreso, acomodo dedos de los pies contra el piso y subo la cadera. Postura del delfín, camina tus pies. Vamos con nuestra segunda inversión. Camino los pies hacia los codos, pegándome lo más que pueda en la postura del delfín. Sosténlo tres respiraciones a cinco profundas y una de dos. O bajas la coronilla al piso, entrelazas dedos de las manos y flexionas una pierna para subir al parado de cabeza. Si estás lista, puedes flexionar las dos. Si ya estás aquí, te puedes quedar con rodillas en el pecho y punta de los pies apuntando hacia arriba. Y eso ya es una inversión. Hasta que esto lo tengas dominado en equilibrio, puedes subir, piernas juntas. No brinques para subir porque te desbalanceas y procura subir las dos piernas al mismo tiempo. Eso te va a garantizar un poco más de estabilidad en la subida y que entres en equilibrio arriba mucho más fácil. Entro a mi parado de cabeza.
Ahora, si alguien quiere intentar pincha mayurasana porque está en su práctica, este es el momento también. Desde la postura del delfín, ahí les va. Elevo mi pierna derecha. Vete quedando donde quieras. Puedes irte a la punta del pie y desde ahí, o flexionar. Empezar a brincar con la pierna izquierda y flexionar rodilla izquierda. Y me puedo quedar ahí, con una pierna arriba y la otra flexionada. Si estás lista, sube las dos. Y lleva los pies hacia arriba, no hacia atrás, no te arquees. Estás empujando el techo con tus pies. Ahí vas a encontrar el equilibrio. En cualquiera de las dos. Cuando estés lista, baja rodillas al pecho, postura del niño. Aprovechamos para abrir aquí nuestro pecho a Anahatasana. Vas a irte así con las rodillas como están, sepáralas al ancho de tu cadera y vas a caminar tus manos hacia adelante, aunque te salgas del tapete, pero dejas alineadas las pompas justo arriba de tus rodillas. Entonces, avanzas los brazos y llevas pecho y barbilla al piso. Si no llega tu pecho y barbilla al piso, entonces lleva la frente hacia el tapete. Abre tu pecho. Y regresa las manos abajo de los hombros. Postura del niño, frente al piso. Relajo mis hombros y mis brazos. Y nos incorporamos de regreso al perro boca abajo. Cadera arriba y atrás. Ahora lleva tu pierna izquierda arriba y atrás. Lleva tu pie izquierdo en medio de las manos. Sube al corredor alto. Manos al centro del pecho. Giro hacia mi lado izquierdo. Conecto el codo derecho por fuera de la rodilla izquierda. Mirada hacia atrás. Si lo hiciste del otro lado, bajas mano derecha al piso y el brazo izquierdo hacia arriba. Ahora regreso de las dos manos al piso al corredor bajo. Bajo rodilla y empeine derechos, suba Kapyasana. Lleva los dos brazos hacia arriba. Toma tus codos opuestos, abre el pecho. Kapyasana, proyecta el pecho hacia arriba. Regresas dos manos al piso. Vete a una plancha. Camina las manos un paso adelante y bajo codos, plancha en antebrazos. Ombligo adentro, empiezas a calentar, no a calentar, ya calentamos. Más bien activar los hombros para el parado de cabeza o pincha mayurasa. Pelvis al piso, abre el pecho, inhala la esfinge. Exhala, frente al piso. Regresas otra vez. Plancha en antebrazos y ahora sí, caminamos al delfín, camina hacia tus codos, manteniéndote en la postura del delfín y llévalo a la variación que hiciste del otro lado, que puede ser, primera variación en el delfín, elevo la pierna izquierda, ahí lo puedo sostener, te puedes ir a la punta incluso del pie derecho y subes un poquito más y te alineas. Si quieres brincarlo, vas a brincar con el pie derecho, que es el que está en el piso, a llevar piernas hacia arriba. Primero la puedes llevar al pecho, a pincha mayurasana, o llevar piernas arriba. Pies quieren tocar el cielo, el techo. Si hiciste parado de cabeza, ahí te va. También desde la postura del delfín, coronilla al piso, entrelazas dedos de las manos, eleva tu pie izquierdo, pie derecho se queda tocando el piso. Si estás lista, sube los dos. Si estás aquí en equilibrio y estable y quieres subir, lleva las dos piernas al mismo tiempo juntas
o procura hacerlo para mantener el equilibrio y quedarte ahí. Acuérdate que tienes que activar antebrazos y hombros, que son tu base en la postura invertida. Así que tienen que estar firmes, activos los músculos para que no lesiones tu cuello. Después de varias respiraciones, de 5 a 10, puedes bajar rodillas nuevamente al piso, a la postura del niño, llevándote la frente hacia el piso. Inhala profundo por nariz. Suéltalo todo por la boca. Regresamos. Manos, sobre las rodillas, abiertas al ancho de tu cadera, Anahatasana. Deja las pompas arriba, justo alineadas de tus rodillas, y caminas las manos hacia adelante, salta del tapete, pecho al piso, Anahatasana. Si llega pecho y barbilla al piso, excelente. Si no, lleva la frente. Incluso puedes usar un bloque si no llegas. Camina de regreso, las manos, y vuelves a entrar a la postura del niño. Relaja tu cuello. Y nos vamos a la postura del perro boca abajo, cadera arriba y atrás. Vamos con nuestro siguiente bloque. Vamos a empezar a brincar al parado de manos. Lleva tu pierna derecha arriba y atrás. Cambia tu pie izquierdo, dale un saltito y acomódalo al centro del tapete. Desde ahí vas a brincar o a caminar, llevando tu pie derecho en medio de las manos. Si puedes hacerlo en el aire, mejor, pie derecho arriba y luego lo llevas en medio de tus manos a un corredor alto. Ahí les va otra vez. Pierna derecha arriba y atrás, pie izquierdo a la mitad del tapete. Voy a llevar el pie derecho en medio de las manos. Aquí. Al corredor alto. Guerrero 3. Variación que tú busques, que tú decidas. Voy a empezar por la más avanzada. Entramos a guerrero 3 con los brazos estirados. Esta es la más avanzada. Intermedia. Palmas al centro del pecho. Básica. Manos al piso. Todo el tiempo tu pierna está bien estirada y tu pecho paralelo al piso. Básica, manos en el piso. Intermedia, manos en el pecho. La más intensa, avanzada. Traigo medio mal todavía el equilibrio. Brazos al frente. Manos al piso todas. Vamos a empezar a brincar o solo activar. Es a, cada quien decide. Palmas de las manos por completo en el piso, elevas talón derecho y puedes quedarte ahí. Si alguien quiere empezar a brincar, vas a brincar con el pie derecho, te vas en el piso, a llevar la rodilla al pecho. Eso te va a permitir que te mantengas en equilibrio y no te pases. Entonces vete probando, vamos a dar tres saltitos. Rodilla al pecho y regreso. Rodilla al pecho, regreso. Después de tres, Ardha Chandrasana, mano derecha en el piso, izquierda arriba. Pierna izquierda flota, activa todo tu cuerpo. Regresa mano izquierda al piso. Vamos a flotar otra vez a cambio de pierna. Arriba, flotando o brincando. Cambias de pierna, bajas pie izquierdo. Vamos a hacerlo dos veces más. Cambia de pierna, derecha en el piso. Última vez, cambio de pierna, izquierda en el piso. Y otra vez, mano derecha al piso, brazo izquierdo arriba, Paribrita Ardha Chandrasana. Regresa dos manos al tapete. Y nos vamos atrás. Si está intenso, vete atrás de plancha a perro boca abajo.
lo voy a hacer la transición avanzada. Vamos a brincar desde aquí a Chaturanga Dandasana. Caes con los codos flexionados. Inhalas, perro boca arriba. Y exhalo, perro boca abajo. Ahora vamos con la otra pierna. Vas a poner tu pie derecho en medio del tapete, aquí atrás, pero al centro. No al centro del tapete, más bien al centro de tus dos piernas. Y pierna izquierda arriba y atrás. Ahora recuerda, vamos a brincar a corredor alto, a poner el pie izquierdo, el que está flotando, en medio de tus brazos, hasta el frente. Caminando o brincando. Corredor alto. Guerrero 3, misma variación que hayas hecho del otro lado. Ya sea con los brazos extendidos, al centro del pecho o en el piso. 3 respiraciones. Y nos llevamos las manos al tapete. Ardhachandrasana, dejas mano izquierda en el piso. Brazo derecho arriba. Regresas mano derecha arriba. Mano derecha al piso. Y vamos a dar ahora 3 brincos al cambio de pierna. Entonces, 3 veces vamos a cambiar la pierna. Empezamos con pie izquierdo en el piso. Vamos a cambiar a pierna derecha en el piso arriba. 1. Cambio. 2. Cambio. 3. Paribrita Ardhachandrasana. Quedaste con pie derecho en el piso, pierna izquierda flotando. Mano izquierda, yemas de los dedos de la mano izquierda en el piso, brazo derecho arriba. Regresas tus dos manos al piso. Caminas o flotas atrás. Chaturanga Dandasana. Puedes irte directo al perro boca abajo si estás cansada. Inhalas al perro boca arriba. Y exhalando al perro boca abajo. Tomas una inhalación profunda por la nariz. Y suéltalo todo por la boca. Otra vez, inhala profundo por nariz. Suéltalo todo por la boca. Inhalo, subo los dos talones. Vamos a dar los últimos brincos. Flexiono rodillas. Y vamos a dar 3 brincos a Uttanasana. Entonces, ahí les va el primero. O sea, lo vamos a repetir 3 veces. Esta es la primera. Subo talones, flexiono rodillas, mirada hacia donde voy a brincar, que es hacia en medio de mis manos. Brinco y llevo los pies en medio de las manos. Camina de regreso atrás. Vamos con el segundo. Subo talones, flexiono rodillas, brinca. Rodillas al pecho y pies en medio de las manos. Uno más, caminas atrás. Hazlo en conciencia de tu cuerpo. Da miedo porque sientes que te vas a seguir. Hazlo de manera que te sientas segura. Es decir, puedes empezar por hacerlo aquí, sin subir tanto la cadera. Si ya le perdiste el miedo y estás un poquito más avanzada, hazlo a llevar la cadera arriba de los hombros, o sea, transferir el peso. Uno más y nos vemos en Uttanasana. Inhalo, alargo la espalda, mirada al frente. Exhalo, frente a rodillas. Ahora separo pies al ancho de la cadera. Mete palmas de las manos entre el piso y tu tapete en Padmasana. Abre tu pecho, alarga la espalda, inhala. Exhala, jálate llevando coronilla hacia el piso, dándole un descanso a tus brazos y sobre todo a tus muñecas. Deja que los dedos de los pies lleguen hasta tus muñecas. Suelta tu cabeza, tu cuello, tus brazos. Lleva las manos al piso y da un paso largo atrás de regreso a la plancha, rodillas al tapete.
no lo toques. Activas el abdomen. Ahora bájalos despacio, rodilla derecha al piso, pierna izquierda atrás. Lleva tu pie izquierdo por fuera del tapete del lado derecho, haces un cruce. Y llevas la mirada por encima de tu hombro derecho, hacia atrás, a ver tu pie. Ahora regreso la mirada al frente y el pie derecho que está flexionado, ábrelo para que entren aquí, alineadas tus dos rodillas. Aquí, para la postura de Gomukhasana. Si esto no lo puedo lograr, el pie de arriba, que es el derecho, plántalo por fuera de tu rodilla izquierda. Lleva la mano derecha atrás, el brazo izquierdo arriba y conecta primero el codo por fuera de la rodilla y mirada hacia atrás. Y te exprimes, exprime tu cintura. Y regreso al frente. Ahora, brazo izquierdo por arriba de mi cabeza y mano derecha vuelve a empujar hacia atrás el codo, estirando nuevamente los tríceps, esta vez para relajarlo en caso de que hubiera cualquier contractura. Y si te es posible, la mano derecha, pásala por atrás de tu espalda a tomar la mano izquierda. Denme un segundo que cambie la música. Listo. Ahora regresamos nuevamente, manos al frente, como entraste, lleva tu pierna derecha hacia atrás y regresas a la plancha. Ahora lleva tu rodilla izquierda al piso y tu rodilla izquierda al piso y tu pierna derecha por fuera del tapete del lado izquierdo y volteas a ver tu pie de atrás. Y ahora abres el pie izquierdo hacia la lateral derecha y acomodas tu rodilla derecha atrás de la rodilla izquierda. Aquí apiladas, alineadas, una rodilla alineada con la otra. Si no puedo poner así la postura, tu pie de arriba, de la pierna de arriba, lo puedes poner por fuera de la rodilla. Mano derecha. Llévala primero hacia arriba, alárgate y después conecta el codo por fuera de la rodilla y gira por arriba de tu hombro izquierdo hacia atrás. Regresa, lleva brazo derecho arriba, flexionas y con la mano izquierda tomas el codo derecho y lo llevas más atrás. Si lo hiciste del otro lado, puedes hacer el candado. Con la mano izquierda pasándola por atrás de la espalda. Y suelto. Así como estás, lleva tus rodillas hacia tu pecho y abrázalas, llevando tu frente a las rodillas. Hazte bolita. Y ahora regresas la mirada hacia enfrente, alarga tu espalda. Y vamos a bajar despacio, al mismo tiempo que estirar las piernas. Vas bajando la espalda hacia el piso, todo el tiempo en control, sin soltar por completo hasta que llegues al piso. Piernas completamente alargadas sobre el tapete, ábrelas al ancho de tu cadera, espalda en el piso, brazos a los costados del cuerpo, palmas hacia arriba y ahí cerramos los ojos. Entrando así a la postura de Shavasana. Dejando tu cara alineada con el resto del cuerpo.
y nos vamos a quedar solamente respirando, soltando el cuerpo, escuchando el mantra OM, vibrando en la misma sintonía de tu séptimo chakra, el cual se activa en los momentos de meditación, oración y silencio. Así que voy a guardar silencio 5 minutos más. Cada vez que aparezca un pensamiento, regresa a tu respiración. O puedes repetir mentalmente el mantra OM.
empiezas a tomar conciencia nuevamente de todo tu cuerpo. Siente tus piernas. Siente todo tu torso, tu espalda. Siente tus brazos, tus manos. Y despacio empieza a mover los dedos de tus pies, los dedos de tus manos, tus muñecas y tobillos, hacer círculos, despertando nuevamente de este estado de conciencia total y quietud. Lleva las rodillas hacia tu pecho y abrázalas. Y gírate en posición fetal hacia tu lado derecho, llevando tu frente al piso para sellar energéticamente tu práctica de hoy. Despacio, siéntate todavía con tus ojos cerrados en una postura cómoda, como al principio de la práctica. Y ahora junta tus palmas al centro del pecho en postura de oración y visualiza tu intención de hoy, esa que pusiste al principio, tu decreto. Y suelta tu intención, suéltasela al universo a partir de esta conexión con tu mundo espiritual que el día de hoy nos permitimos a través de la práctica de hoy. Ahora repasa tu día de hoy desde que te levantas hasta este momento y elige una de las bendiciones que te ofrece con las que despiertas este día y agradécela desde el fondo de tu corazón, con la conciencia de que todos los días hay algo que ha de agradecer, aunque sea por despertar, por estar vivo. Muchas gracias por haber compartido conmigo su práctica del día de hoy. Namasté. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Espero que la hayan disfrutado y yo los veo en nuestra próxima práctica. Les mando un beso. Namasté.